¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. 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 ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante. Que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, me sé para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas. Con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Fíjate, es bien importante para comenzar el programa señalar lo siguiente. Vean esto, o sea, vimos la gira, estamos viendo la gira que está haciendo Pompeo, dándole la vueltica a Venezuela. Ya después vamos a hablar de eso. En Colombia nada más, para que tengan una idea, tienen 758 mil casos. Va directo al millón. Y 24.039 fallecidos en Colombia. Colombia. Que por cierto, Diosdado la pegó de jonrón. Cuando agarró, dijo que, o sea, llegó a Estados Unidos ¿cómo es? Desertificó la cosa, es que le llaman. O le certificó a Colombia como luchadora en contra de las drogas. Es decir, el mayor consumidor, lo dijo Diosdado, el mayor consumidor de droga le da una medalla al mayor productor de droga. Y nos desertifica a nosotros. Pero ahí tiene 758 mil casos en Colombia, 24.039 fallecidos, compatriotas colombianos, hermanos colombianos. En Brasil, 4.530.000 contagiados. De los cuales 137 mil fallecidos. Hasta el día de hoy, ahorita estaba yo revisando la cifra. Las cosas que uno ve, ¿qué quieres que te diga? Bueno, comencé con como dijera Fidel, dice, volviendo loco los escuálidos, con Roger Waters, que era integrante del grupo Pink Floyd y quien se ha pronunciado abiertamente en contra del imperialismo norteamericano. Yo no sé qué van a hacer los escuálidos porque se les están yendo hasta los artistas. No sé. Solamente tienen a los mayameros, a los que viven en Miami, ¿verdad? Pues nada. ¿Ah? Sí. Y los connacionales, pues. Imagínate, para que tú veas, es terrible. Y luego arrancamos con un poema, eso que estaba en medio de la canción, un poema de Bertolt Brecht. Bien lindo, por cierto. Estaba viendo
unos poemas revolucionarios. Hay uno que les voy a leer más tarde. Bien, vamos a comenzar con esa girita, pues, de Pompeo, gira, el cerco, la Unión Europea, el señor Borrell, y el informe de derechos humanos. Vamos, el informe de derechos humanos, ojo, de una misión contratada por una comisión de derechos humanos. No tiene nada que ver con la, con... No es que tampoco, no vamos a decir que sean, que no haya... yo tengo mis dudas con respecto a Bachelet, pero no importa. O sea, nosotros hemos venido trabajando con alta comisionada y le hemos ido mostrando todo. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, es raro, es extraño, es sumamente curioso que salgan con este informe que tiene que ver del año pasado y redactado, perdón, por unos singulares personajes, como el caso de Cox, un chileno, que fue defensor de un funcionario del régimen de Pinochet. Cosas, ¿no? Pero están estallando ahorita, pues. Borrell por allá, y tú sabes, la Unión Europea que nos está diciendo a nosotros que tenemos que suspender, así tendrán los numeritos. Así le estarán diciendo que la derrota que va a tener la oposición venezolana aquí en el país va a ser terrible, que ahora tú sabes, Ana, ¿no? Que las condiciones, ¿no? Que el del informe de derechos humanos salió Borrell, camarada Borrell. ¿Qué quieren que te diga? Después te tengo una por ahí, Borrell, para que vean lo que estamos viendo en España. Cosa que sí debería constituirse como violación de derechos humanos. Pero bueno, vamos a arrancar con el video Pompeo. La gira de Pompeo, el cerco que están montando. Están activísimos los enemigos de la revolución bolivariana, los enemigos del país. Y por supuesto, están activísimos los que... Pero es allá afuera, ¿no? Estos famosos bobolongos que internamente no hacen nada, pero afuera son, bueno, propaganda diaria. Ustedes ven la televisora española y es terrible, terrible. Y con todos los problemas que tiene España, lo de Madrid, del Ayuso, que es como se llama la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le tengo una por ahí también. Es decir, no se preocupan por sus pueblos, pero están como locos viendo cómo tumban la revolución bolivariana. Vamos a verlo, rueda. Venezuela rechaza un informe de una misión de la ONU que acusa al gobierno bolivariano de cometer violaciones de derechos humanos en el país. Sus propios integrantes aclaran que no pudieron visitar el territorio y que sacaron sus conclusiones a través de entrevistas. El ministro de Exteriores de Venezuela denuncia que este documento es una maniobra del Grupo de Lima. Nuestra compañera Erika Ortega Sanoja nos trae todos los detalles. Una misión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha exhortado este miércoles al Estado venezolano a rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad que, según ellos, habrían sido cometidos aquí durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El informe de la misión, pues, reconoce que realizó toda esta investigación sin haber estado en el país, pues no contó con la autorización del gobierno venezolano. Y es que Caracas no reconoció la resolución que nombró el año pasado a la portuguesa Marta Baliñas como presidenta de esta misión, pues considera que todo esto fue una decisión injerencista. En cambio, Venezuela tiene 2 años trabajando con otra misión, la de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. En este caso, consultado por RT sobre todo el informe que ha sido publicado este miércoles, el canciller Jorge Arreaza nos respondió lo siguiente. El origen es una maniobra del Grupo de Lima. Venezuela trabajó de acuerdo a la resolución de apoyo de la oficina de Bachelet, que, como declaró ella misma el lunes, ha funcionado muy bien.
La misión dijo que el informe es producto de entrevistas a exfuncionarios, testigos y víctimas. También por conversaciones con ONGs que Caracas afirma reciben financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. Por su parte, el opositor Juan Guaidó ha celebrado esta publicación como un gran avance y dijo que mueve el tablero a favor de su lucha por la libertad. La divulgación de este documento se produce justo cuando Venezuela está pidiendo a la Unión Europea y otros organismos internacionales enviar delegados que observen todo el proceso electoral rumbo a los comicios legislativos que se van a hacer este año, el 6 de diciembre. En Venezuela acusan de conducta injerencista al Grupo Internacional de Contacto tras su llamado a posponer las parlamentarias del 6 de diciembre. El conglomerado, formado en su mayoría por representantes de la Unión Europea y varios países latinoamericanos, consideró que no hay condiciones para una elección libre. Nicolás Maduro, por su parte, insta a Bruselas a observar la situación real en el terreno y a tener una política independiente de Estados Unidos. Y la Unión Europea se estrelló en la política de Trump. Van a seguir ustedes fracasando con la política de Donald Trump. Allá ustedes. Nosotros estamos aquí con buena intención, buena voluntad y con ganas de hablar, con ganas de entendernos. Y ojalá ustedes manden, si nos pueden mandar una supercomisión a las elecciones de Venezuela, manden una comisión en privado. Si quieren ver la verdad, mandé una comisión en privado. Nosotros lo vamos a atender muy bien. Y ustedes podrán ver la campaña electoral, las elecciones, podrán ver la verdad de Venezuela que no les permite el gobierno de Estados Unidos ver. Las declaraciones sobre la presunta falta de condiciones para las legislativas aparecieron tan solo un día después de un informe de la ONU que acusó al gobierno de Maduro de crímenes de lesa humanidad. El grupo de contacto expresó su pleno apoyo a la labor realizada. Sin embargo, han aparecido dudas sobre la imparcialidad de la llamada Misión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas. Y es que entre quienes redactaron el documento estuvo el abogado chileno Francisco Cox Vial, el mismo que en su momento defendió a un miembro de la dictadura de Augusto Pinochet y aseguró que no hubo violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Chile durante la represión de las protestas del año pasado. Erika Ortega Sanoja ha investigado el polémico caso. Uno de los investigadores que redactó el informe de la misión de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, Francisco Cox Vial, fue abogado defensor de un miembro de la dictadura de Augusto Pinochet. Es la información que circuló en enero de este año a través de una carta que fue suscrita por juristas de ese país, quienes emplazaron en su momento a la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, por la designación de Cox Vial como investigador supuestamente imparcial sobre la situación de Venezuela. Hemos conversado con Carlos Margota, uno de los corredactores de esta carta, que fue publicada, como decía, en enero, y que también sirvió para develar los nexos que tendría este investigador con el que fuera subsecretario de gobierno de Pinochet. Francisco Cox es un abogado chileno que está definido como un poca legitimidad dentro del mundo de derechos humanos acá en Chile. También se ha conocido que Francisco Cox Vial fue abogado defensor de la esposa de la actual canciller de Sebastián Piñera. Analistas dicen que esto demostraría que la actuación de este investigador no habría sido independiente, porque Piñera fue justamente uno de los principales promotores del intento de ingreso forzado de supuesta ayuda humanitaria a Venezuela en febrero de 2019 desde Colombia. Le presento a continuación ahora lo que dice esta analista e investigadora española sobre lo que se buscaría con la publicación de este informe justo en estos momentos. Bueno, yo creo que este informe es un paso más en la estrategia de cerco diplomático de la Revolución Bolivariana, del gobierno, en este caso, de Nicolás Maduro, y que busca pues manchar la imagen internacional y socavar los apoyos internacionales, y en el caso concreto de esta coyuntura, pues impedir las elecciones legislativas, desacreditarlas y forzar a la Unión Europea a que se
pronuncie todavía más abiertamente en contra de estas elecciones, no solo negándose a ir de observadora, sino también sumándose a la estrategia negacionista, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos. Mientras el Partido de los Trabajadores de Brasil rechaza la visita al país de Mike Pompeo, es uno de los destinos del secretario de Estado en su gira por América Latina, pero la agrupación política critica sobre todo los planes de Pompeo de visitar una zona fronteriza con Venezuela. Y es que la diplomacia norteamericana no lo oculta. El objetivo es reforzar las medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero no es el único punto polémico en la agenda de Pompeo en su visita, en su gira por América Latina. Vamos a revisar en detalle de qué se trata esta visita del funcionario estadounidense con María Estarrocina, que se encuentra con nosotros en estudios. ¿Qué tal, María? Hola, Fernando. Adelante. Hola a todos. Pues tienes razón, hay varios puntos polémicos en lo que se refiere a la agenda de Mike Pompeo. Su gira pues comienza este jueves y va a hacer visitas en varias naciones latinoamericanas. Aquí podemos verlo. Primero viene a Surinam, luego va a Guyana, Brasil y Colombia. Según el secretario de Estado de los Estados Unidos, su objetivo es la lucha por la democracia en el hemisferio occidental, lo que, según su propio comunicado, pues supone la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En el mismo documento le califica de peligro regional y de una amenaza. Y para que se haga más clara aún pues esta intención de los Estados Unidos en la región, pues Washington realiza ejercicios militares conjuntos con Colombia. Se trata ya de terceras maniobras en lo que va de este año. Aseguran que su fin es fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico. A propósito, en vísperas, Donald Trump, en un comunicado oficial, certificó a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, es decir, reconoció sus méritos, mientras que criticó fuertemente a su vecino México por fracasar a la hora de cumplir sus compromisos internacionales en este ámbito. Escuchemos. A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año, respaldado por datos verificables, México correrá un serio riesgo de que se concluya que ha fracasado de manera demostrable a la hora de cumplir sus compromisos internacionales en el control de drogas. Además, Washington está considerando imponer unas nuevas sanciones contra la actividad petrolera en este país. Esta presión contra el gobierno de Nicolás Maduro se realiza, hay que tener en cuenta, en vísperas de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, mientras que al gobierno venezolano no le queda otra opción que tomarlo con humor. Vamos a ver lo que dicen. Le tengo el chiste del día. De la noche. Estados Unidos certificó a Colombia en la lucha contra las drogas. Certificado, pues. O sea, el mayor consumidor de drogas del mundo certifica al mayor productor de drogas del mundo. Me imagino que le puso meta. En vez de 200.000 hectáreas, vamos para 250.000 hectáreas. ¿Ah? Si sello hizo 9.000, ¿no es que son? Hizo 9.000 y afines. Pácata, certificado. Fin de mundo. Diosdado, Diosdado. Diosdado, le faltó decir que le pusieron el sello Norvenga a Colombia. ¿Te acuerdas del sello Norvenga? Sí. Ascote. Sí, de calidad. Mayor calidad en marihuana, mayor calidad en cocaína. El mayor productor, es el mayor productor que está reconocido por todo el mundo. Y llega a Estados Unidos el mayor consumidor y lo certifica. No, y otra cosa. Y de certifica a México, lo regaña. Pero no dice, escúchese bien, que la mayor ruta... desde Colombia hasta Estados Unidos es por el Pacífico, yéndose por México. ¿Eh? ¿O es que ustedes creen que el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco,
todos estos carteles, ¿quién los domina? Los domina la DEA. La DEA. ¿Mm? Entonces, se pagan y se dan el vuelto. ¿Qué tal? Se pagan y se dan el vuelto. Por eso que Dios da. Eso es un chiste, de verdad. Yo no quiero ni imaginarme a todos aquellos que son expertos en la ONU, en los, digamos, en las instituciones que estudian el tema de la droga. Deben decir, Dios mío, santo bendito, deben agarrar y ponerse a rezar, porque dicen, ¿cómo es posible que el mayor consumidor del mundo, el mayor consumidor del mundo, está certificando al mayor productor del mundo? Ah, no, y viene con el ataque contra nosotros, viene las sanciones contra la venta de petróleo y los tanqueros petroleros. ¿Qué ustedes creen que es? Lo peor de todo es que esto se está tornando cínico. Es cínico, o sea, antes por lo menos, como dijeran por allí, ¿no? que al final aparecía eso en los informes dentro de 20 años, desclasificado de la CIA o de la DEA, entonces aparecían esas cosas. No, son tan cínicos, que ya lo hacen abiertamente. Y hay una locura, de paso, les voy a decir una cosa, yo tengo un videito por ahí, porque es que ninguno de los dos candidatos a prueba sale de 08, de 05, 04, ¿oyeron? Los dos están reprobados. Están reprobados. Y vamos con el caso de Francisco Cox. Yo no voy a hablar de este personajito. Este personajito vino, creo que la última vez estuvo aquí en el año 2008. 2008. Y vino, escúchese bien lo que le voy a decir, y vino vía Lima. Con visa de turista entró al país en el año 2008, con visa de turista. Este que nombraron para una presunta comisión para el estudio de los derechos humanos en el país. De este tipo viene en el año 2008, no hace acto presencial. O sea, tú notas que todo el entramado entre esta comisión, que dicho sea de paso, fue una resolución hecha por países del Grupo de Lima y algunos países europeos. Y Estados Unidos, pues por supuesto, que es el que menea la batuta ahí a la orquesta. Entonces, nombran a esta comisión, una comisión que nosotros desconocemos, como dice Jorge Arreaza, una comisión fantasma. Es una comisión fantasma, no hizo acto presencial. Eso sí, tomaron notas de todo lo que le escribió la oposición venezolana. Tomaron nota. Pero eso no es de ahora. Ojo, eso tiene tiempo ya. Tiene tiempo ya. Lo que pasa es que había que resucitarlo ahorita. No vamos a dejar de hacer las elecciones. Y van a tener la derrota más grande. Por cierto, que yo me comuniqué con Florencia Lago. Espera un momento. Y ella me mandó el siguiente video. Por favor. Lo que pasa es que lo recibimos ahorita en la noche. Florencia Lago, de Chile. Ella es analista internacional de Chile. Vamos a escucharla. Hola a todas y todos. Soy Florencia Lagos, analista internacional. Con respecto al informe sobre los derechos humanos en Venezuela, quiero expresar mi rotundo rechazo a ese informe. No tiene ninguna legitimidad. Es una operación más del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados europeos para poder deslegitimar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana. Justo en un momento en el que ese país va a ir a elecciones democráticas, incluso la oposición ya se inscribió sus partidos para ir a disputar esas elecciones, o sea, está cursando en absoluta normalidad ese proceso. Y además este informe se hace público y en el fondo los medios de comunicación lo ponen en relieve justo en un momento muy estratégico, que es cuando Pompeo hace su visita por estos países fronterizos con Venezuela. Llámese Guyana, Surinam, Brasil y culmina en Colombia. Venezuela ha sufrido hace mucho tiempo estos intentos de asesinato a sus presidentes, golpes de Estado, incursiones mercenarias. Este es un plan más, una operación más para agredir este legítimo proceso que emprendieron las y los venezolanos
desde que decidieron hacer suyo su país, sus recursos naturales. Lo que buscan Estados Unidos con sus aliados es apoderarse de los recursos naturales que tiene Venezuela tan ricos. Además de ser un informe ilegítimo porque es a petición de estos países que integran el Grupo de Lima, que son países que obviamente están subordinados a los intereses de Estados Unidos y sus aliados europeos, el imperio, las grandes corporaciones, es ilegítimo porque dentro de este grupo de abogados que redactaron este informe sin ni siquiera visitar a Venezuela, sin ni siquiera reunirse con las partes, ya sea de la oposición y del gobierno, dentro de los que integran este informe está un abogado de apellido Cox, chileno, que es un abogado que se ha caracterizado por defender a cívicos de la dictadura de Pinochet. Ustedes comprenderán que una persona con ese prontuario no tiene ningún derecho a hablar de derechos humanos. Alguien que defienda a un tirano como Pinochet, un genocida, no tiene en el fondo bases para poder hablar de derechos humanos. Además, no solo eso, sino que Cox es una persona que cuando se emitieron los 5 informes internacionales que condenaban las violaciones a los derechos humanos en Chile, que sí se siguen hasta el día de hoy violando los derechos humanos en Chile, donde se golpea a niños, a niñas, a mujeres, a hombres, se tortura, se asesina, él salió en defensa del gobierno de Sebastián Piñera y dijo que en Chile no se violaban los derechos humanos. Entonces ustedes comprenderán que bajo este currículum que tiene este sujeto no hay ninguna veracidad en lo que pueda en el fondo opinar con respecto a cualquier otro país. Quiero despedirme con un fuerte abrazo a todos los y las venezolanas que están en este momento luchando por continuar con su soberanía, con su independencia, y como dijo Noam Chomsky, Venezuela es un estandarte de lucha mundial. Si cae Venezuela, cae la humanidad. Y eso no va a ocurrir porque Venezuela es un país de una unión cívico-militar muy fuerte, muy sólida, y un pueblo muy consciente. Y la conciencia es algo indestructible, irreversible. Entonces, hasta la victoria siempre, mil veces venceremos. Muchas gracias, Florencia Lago. Fíjense. Hola a todas y todos, soy Florencia Lagos, analista internacional. Fíjense, hay algo también importante que debemos resaltar. Primero, en Colombia, pasando por encima, ese país democrático que se llama Colombia, esa fábrica de drogas que se llama Colombia, ha pasado por encima del Tribunal Supremo, que le ordenó el cese de las acciones militares norteamericanas en territorio colombiano. Y ya van 3 maniobras militares cercanas a frontera, provocación al fin, a frontera venezolana, ya van 3 acciones militares por parte de estos militares norteamericanos, violando soberanía colombiana, con el rechazo del pueblo colombiano y con el rechazo de mucha gente en Colombia. Y sin embargo están allí. Están allí. Movilizándose. Y les repito, se los digo de antemano, camarada, pueblo colombiano, pueblo hermano colombiano, adviértale a su presidente títere de Álvaro Uribe Vélez que meterse en una aventura contra Venezuela no va a resultar en nada bueno. Adviértanselo. Es más, de hecho, en este momento se están violando todos los derechos humanos y el señor Francisco Cox no habla nada, no se habla nada en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Se han venido asesinando, tiro limpio, camarada, a gente que salió a protestar por la represión policial en Colombia. Y dicho sea de paso, la policía en Colombia no es un órgano civil, no. Depende de los militares, del Ministerio de la Defensa. No depende del Ministerio de Interior. Depende del Ministerio de la Defensa.
Y por supuesto, cualquier tipo de juicio o investigación que se haga contra un policía que dispare contra el pueblo, lo retrasan, se hacen los locos. Bueno, de hecho, solamente de más de 1000 violaciones de derechos humanos, de muertos, cuando hablamos de violación de derechos humanos en Colombia se habla de muertos, por disparo de armas de fuego por parte de la policía colombiana, solamente 47 se mantienen en stand-by diciendo que pronto tendrán resultados. Solamente 47. Vean los videos de la policía de Colombia disparándole a la gente, agarrando ancianos, niñas, mujeres, arrastrándolas por el piso. Vean, nada más. Y la Comisión de Derechos Humanos no dice nada en absoluto. No dice nada en absoluto. Hay otra cosa que me llama la atención. Yo en eso soy muy crítico. Pero vale la pena también preguntarle a la señora Bachelet por qué está en silencio. O sea, efectivamente, la alta comisionada tiene relación directa con nuestro gobierno revolucionario. Repito, con nuestro gobierno revolucionario, pero se mantiene callada ante esto. O sea, la misma alta comisionada, por experiencia propia, pues su padre fue víctima de la dictadura de Pinochet, sabiendo que se nombró a Francisco Cox, un tipo que protege no solamente defendió a un funcionario del gobierno de Pinochet, sino que todavía se da el tupé decir que en Chile no se violaron los derechos humanos en las recientes manifestaciones por parte de los carabineros en contra del pueblo chileno, y dicen que ahí no se violaron los derechos humanos. O sea, llama la atención el silencio. Pues está bien, no es solamente que el pueblo venezolano tenga el gobierno revolucionario venezolano tenga contacto con la alta comisionada, sino que la alta comisionada, por su investidura, debería de abocarse a este tema. Y sobre todo, cuando vemos que todo lo que rodea estas acciones, que miren, yo se los digo así muy claro, nombrar a Francisco Cox como miembro de esa comisión fantasma, avalada por los países del Grupo de Lima y avalada por algunos países de la Unión Europea y Estados Unidos, es como nombrar, no sé, digo yo, una comisión de derechos humanos que la integren, por ejemplo, Bolton o Abrams. Pues, es más o menos eso. Es más o menos eso. Repetimos, al pueblo de Colombia, es bueno que ustedes, pueblo de Colombia, se levante. Levante su voz y le diga al gobierno colombiano, que es un gobierno títere de los norteamericanos, que le advierta que no se tiren una aventura en contra de Venezuela. Solamente hacemos esa advertencia. La hacemos de verdad, con mucho amor. Porque nosotros no somos mochos. Yo le he dicho hasta la saciedad, no somos mochos. Y el escenario de guerra no será territorio venezolano. Lo estamos diciendo. El que crea. Aquí hay gente que está apostando a una intervención. ¿Cómo fue que dijo el otro día? ¿Quién fue? Ya voy. Ya lo voy a recordar. Hubo uno que agarró y dijo, no recuerdo bien, que el ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos duraría 7 días nada más, porque nosotros tenemos balas para 7 días. Está bien. Está bien, pues. Está bien. Esos cálculos están excelentes. 2 y 2 son 5. 2 y 2 son 5. Está bien, no hay problema. Y les repito, nosotros tenemos, saquen cuenta nada más, primero, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana compacta, acompañando al presidente Nicolás Maduro en unión cívico-militar, y luego unas milicias, que es un enorme número de activos.
No se inventen una. Nosotros somos un pueblo que creemos en la paz. Queremos la paz por encima de todo, porque nadie, nunca nadie puede pensar en guerra, y sobre todo cuando van a salir muertos de parte y parte, porque nosotros no queremos la guerra para nada. Pero ténganlo en cuenta que a nosotros nos tocan un centímetro de nuestro suelo sagrado y responderemos de inmediato. Y no estoy diciendo que va a responder nada más las fuerzas militares, o sea, es decir, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en pleno. No. Es que hay un pueblo que se levantaría. Y el escenario de guerra hipotético negado no va a ser Venezuela. Solo estamos diciendo con todo el amor del mundo, previniendo. Porque los señores del norte, y eso lo dijo Chávez, yo traje un videito de Chávez por ahí, ya no lo vamos a poner todavía, en donde él dice que los escenarios, y fíjense, lo dijo en el 2011, que los escenarios están cambiando. Y Estados Unidos no puede seguir jugando a estar invitando a gobiernos serviles, gobiernos, no pueblos, a gobiernos serviles para tratar de intervenir y ellos salir ilesos de una intervención, nada más que porque nos consideren patio trasero. Está equivocado Estados Unidos, se le enredó el volador a Estados Unidos en África, en Medio Oriente, y se le va a enredar el volador en Latinoamérica. El cinismo es tal por parte de Estados Unidos que está montado en el tema latinoamericano. Ellos no trajeron soluciones, ellos vinieron a derribar todos y cada uno de los procesos revolucionarios. Suspendieron, inhabilitaron a Correa, inhabilitaron a Evo Morales. Y la señora Áñez, la presidenta y que presidenta esa dictadora de facto, fue un golpe de Estado, fue lo que hubo en Bolivia, se retiró. ¿Y cuál es la advertencia de ella en un video? Me retiro, porque saben que está perdida, me retiro a favor de la unidad y para que no gane la dictadura nuevamente, para que no gane, ya voy, usted es presidenta, supuestamente usted es presidenta, usted no tiene por qué estar hablando, y retírese. La verdad es que se retiró porque tiene los números muy, muy bajos. Pero es que todos, absolutamente todos los demás tienen los números muy bajos, y algunos hasta abultados. Hasta abultado en estas próximas elecciones. Falta poquito para que la suspendan también porque saben que van a perder. En el caso de Ecuador, que el señor Lenín Moreno ha sido muy nefasto, nefasto para el pueblo ecuatoriano, también va por la misma vía. Podrán inhabilitar a Correa, podrán inhabilitar a Evo Morales, pero más temprano que tarde, el resurgir de nuestros pueblos va de nuevo a acompañar digamos, ese huracán de libertad por toda América Latina. Nosotros tenemos que convertirnos en un polo de alianza con todos aquellos polos poderosos que en este momento se están levantando en contra de del hegemón imperial. Simple, es así. Yo le decía, cuando puse la canción inicial, de unos poemas de Bertolt Brecht. Hay un poema bien lindo que se llama La alabanza al revolucionario, para que lo tengan en cuenta todos nuestros pueblos en América Latina. Y lo tengamos en cuenta nosotros. Vean ustedes lo que está en juego ahorita, ahora para las próximas elecciones. Vean cómo están volviéndose locos y no hay que, camarada, no hay que estar aflojando, ni, como decía Chávez, hasta el último voto, hasta el último voto hay que cuidar. Esto aquí no se trata de nombre, ni si Mario Silva que va en votolista, ni Diosdado, no. Aquí se trata de la revolución bolivariana. Y todo aquel que esté jugando a eso de lanzarse por delante, porque tú sabes, yo veo a futuro, que yo puedo hacer, no, eso no vale con nosotros. Eso para nada. Y el que esté haciéndolo, que se aparte, que se aparte.
porque para nosotros es muy importante estas elecciones, sobre todo vean ustedes a Pompeo, rodeando Guyana, Surinam, Brasil, Colombia, los movimientos militares en Colombia, esas maniobras militares, está bien. Nosotros aquí calladitos, estamos de verdad apostando a la paz, apostando a la paz. Pero recuerden bien, esta revolución es pacífica, pero no está desarmada. Miren, y les voy a decir a aquellos que piensan que nosotros no tenemos ni siquiera parque militar para atacar. Así sea con palos, machetes, con cuchillos, con lo que sea. Pero ustedes no toman esta nación. Eso métanselo en la cabeza. Y voy a dar unas advertencias ahora mismo, dentro de poco. Ahora quiero leer este poema de Bertolt Brecht. Las revoluciones, decía Bertolt Brecht, se producen en los callejones sin salida. Vean ustedes esto. Las revoluciones se producen en callejones sin salida. A todos mis compañeros, a los que me acompañan, uno nunca debe dejar de tener fe. El comandante Chávez hasta el último momento tuvo fe. Hasta el último momento. Y más allá arriba todavía tiene fe. Y es el que nos inyecta fe a nosotros. Dice en la alabanza al revolucionario, dice, cuando la opresión va a más, muchos se desmoralizan, pero su valor crece. Él es el revolucionario, es quien organiza la lucha por ese centavo del salario, por el agua del té y por el poder dentro del Estado. La pregunta a la propiedad, ¿de dónde eres? La pregunta a las ideas, ¿a quién sirve? Sirven ustedes. Allá donde reine el silencio hablará él, el revolucionario. Y donde impere la opresión y se hable del destino, dirá él esos nombres. Allá donde él se sienta a la mesa, se sienta también el descontento. La comida sabe mal y se reconoce que el cuarto es estrecho. Allá donde lo persigan, allá irá la rebelión y allá donde lo echen quedará la intranquilidad. Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay que comenzar por ahí. Nosotros somos un pueblo que luchamos todos los días. Somos imprescindibles. Este pueblo es imprescindible. Vean ustedes a lo que apunta el imperialismo norteamericano. Tanto en lo diplomático, como en lo militar, como en esta avasallador bloqueo criminal que nos tienen encima, robándonos, como dijo el Twitter de Jorge Arriaza, el Twitter el que puso Jorge Arriaza, ya lo tengo por acá, vamos a ver si lo tengo. Un Twitter que lo puso. Siempre se me pierden las cosas. Dice, nos roban los activos de Citgo, nos congelan más de 5 millardos en los bancos de Estados Unidos, obstaculizan nuestra producción y exportación de petróleo, pero se presentan como caritativos y preocupados. Esas promesas de recursos son otro fake del secretario Pompeo. Las sanciones son un crimen. ¿Y quiénes fueron la excusa en su autoproclamación? En algún momento lo deberán pagar. Lo deberán pagar. Pero ténganlo siempre en cuenta. Esta revolución no se le arrodilla a nadie. A nadie. Este pueblo no se le arrodilla a nadie. Y hay algo bien importante aquí. Esta revolución y este pueblo tienen a Chávez aquí. Nos arrechamos cuando tenemos que arrecharnos. Decimos las cosas cuando las tenemos que decir. Pero jamás seremos traidores. Jamás. Y así es como hay que ver las cosas. Bien. Yo quería hacer unas advertencias. Voy a ver si la tengo por acá. Listas, una advertencia, cosas que es bueno que se tome nota, cosas que hemos estado viendo
que es bien importante que la denunciemos. Yo le dije a los compañeros, a las compañeras, un abrazo a Pascualina, a Olga, a Marusa, le dije, quiero una listica de todo lo que hemos venido viendo para hacer un alerta al Estado, a la revolución y al pueblo, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, alerta, alerta, con la electricidad. Hay eventuales apagones, sus efectos en el sistema de salud, en tiempos de pandemia. Alerta. Recuerden los apagones del 6 y 8 de julio. Gas doméstico. Están no solamente desapareciendo, sino hay muchos compatriotas que, escúchese bien, está pasando algo similar a cuando se tiraron el golpe petrolero. Y mucha gente está utilizando leña. Bueno, nosotros tenemos, nosotros como candidatos y todas las UVC y los camaradas en las comunas y los camaradas del Partido Socialista Unido de Venezuela y los camaradas de todo el Gran Polo, tienen que ir a ver dónde falta el gas. Y si están haciendo lo mismo que hicieron la vez pasada, que nos desaparecieron las bombonas. Hay que ir a ver dónde está el gas. Buscarlo. Oxígeno. Esto es bien importante. Últimamente, y voy a denunciarlo con el nombre, creo que se llama gas doméstico AGA. Perdón, oxígeno para sistema de salud. Mosca. Ya lo hicieron una vez, porque nosotros tenemos un problema que tenemos que resolver. Nosotros no podemos seguir dependiendo de una sola, de un solo proveedor de oxígeno, no. Nos tenemos que inventarnos una y empezar a tener varios proveedores. O varios proveedores o poner al pueblo. Vamos a ver cómo se agarra, se monta una planta de oxígeno y a tener oxígeno. Y sobre todo en este tiempo de pandemia. Pero otra vez, tú sabes, comienzan. No, porque es que no tenemos. No, porque es que tú sabes que el dólar, que el precio... ¿Qué tal? Comienzan con el chantaje. No, 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 no. Aquí no se le va a aceptar chantaje a nadie. A nadie. Y tiene que ser una cuestión del pueblo organizado. El presidente lo dijo el otro día. Nuestro pueblo, nuestros candidatos, nuestra UVC, nuestro pueblo organizado, el gran pueblo patriótico, todito, a montarse en esa tarea. Vigilancia total. Gasolina, que ya viene la solución. Vienen por ahí. ¿Por qué? Porque es los efectos sobre el sistema de salud. Transporte, ambulancia, hay que estar mosca todo el tiempo. Y el transportar los insumos, transportar los pacientes, también el suministro de alimentos, la actividad económica diaria, la falta de combustible, también afecta a los servicios de electricidad. El ataque al Bolívar. Mire, usted sabe que nos hemos encontrado. Yo le dije a Pascualina... Vamos a sacar un cómo se está comportando el Bolívar, ¿verdad? Y resulta que nos encontramos con una cosa bien chévere. Yo lo voy a dibujar aquí rapidito, ¿eh? Bien chévere, sobre todo en estos tiempos. Y ahora que vienen las elecciones, por eso decía, mi general, es verdad, no vamos a salir liso. Pero es que esta mosca, pues, ¿verdad? Entonces tú ves que viene el pico, te incrementan el precio del dólar, ¿verdad? Lo incrementan. Y obviamente el BCV va acompañando, a menor precio, pero va acompañando. Bueno, ellos de repente bajan aquí y el BCV lamentablemente sigue de largo. ¿Verdad? Y aparte de eso, ya estamos viendo aquí el comportamiento del precio del dólar, ¿verdad? Entonces nos venimos ahora con lo siguiente. A la par viene el aumento de los productos, alimentos, medicina, todos los productos. Te sube. Cuando esto baja, esto sigue subiendo, por efecto de reflejo. Entonces, todo eso lo están haciendo para reventarnos, mano. Es para reventarnos. Y lo bueno es que el pueblo se ha dado cuenta. Y nosotros tenemos que estar alerta y responder.
El caso de van a seguir, y yo no tengo que decirle esto, porque yo sé que mi Fuerza Armada Nacional Bolivariana está pila con esto, van a continuar los llamados y chantajes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, van a comenzar con el discurso de las migraciones de venezolanos de nuevo, recuérdenlo. Les estamos sacando cuentica para que ustedes vean, ya van a comenzar a decir que otra vez los venezolanos se van a ir para Colombia, para Ecuador. Yo no lo creo, y menos con la experiencia que tuvieron de xenofobia y de ataque. Yo no lo creo, pero de todos modos ese va a ser las declaraciones de Borrell, el informe de la ONU sobre derechos humanos, ya lo hablamos ahorita, la OEA. Dígame usted, una basura, así mismo, con B de burro grande, una y en mayúscula, una basura como el señor Almagro, pidiendo, tú sabes, vamos a cancelar las elecciones. No vamos a cancelar las elecciones. Vamos a elecciones. Prepárense, señores de la oposición, los que vayan a participar. Y los que no van a participar, sigan con su discursito. Sigan con su discurso, pero aquí vamos a participar y vamos a ir directo a elecciones. Repito, nosotros vamos en equipo monolítico. Diosdado tiene razón. Y hay gente todavía que parece que cuño, no entendiera lo peligroso de este momento, lo peligroso. Aquí nosotros no tenemos agenda oculta, camarada, olvídese eso. Entonces hay uno que todavía, entonces comienzan con la cuestión conspiranoica, no, qué tal, porque entonces tú sabes que nosotros, en el momento en que el PSU tomó los candidatos que se eligieron, y de paso te llegan mensajes a cada rato diciendo, a mí el candidato fulano de tal no me gusta, carajo, pues tienes que acompañarlo. Y me disculpan que lo diga así a la machimberra, porque esto es una cuestión monolítica, esto es una cuestión ¿qué le digo yo? Esto es una cuestión de defensa del Estado, de la soberanía. Nosotros no podemos llegar a las elecciones en diciembre divididos. No podemos. Se los digo honestamente. No podemos. Bajo ninguna circunstancia. No podemos hacer el juego al hegemón. Independientemente de nuestro descontento, de nuestras dudas, de lo que tengamos. No podemos llegar divididos. La embajada de Estados Unidos en Venezuela. Que ahí no hay nadie. Ahí lo que está es un encargado de negocios. Pero ahí dice, esa embajada supuestamente tiene un vocero, no sé, debe ser el que está cuidando la embajada. Dicen, los Estados Unidos condena la última medida adoptada por Maduro para manipular la próxima elección de Venezuela. Preocúpate, Trump, por lo que tienes allá montado, tú y Biden, los dos. Ya les voy a enseñar un videito, que ninguno de los dos vale para medio de mierda, ninguno de los dos. Pero preocúpense por lo que ustedes tienen allá. Porque en Estados Unidos se está dando algo que dijo el comandante Chávez en el 2010, que ese pueblo en cualquier momento, el pueblo norteamericano, sea de la descendencia que sea, sea en descendencia latina, afroamericana, hindú, lo que sea, ya están cansados de la perversión de una élite. Cansados ya pues. Los venezolanos merecen tener un CNE independiente, miren. ¿Puedo decirlo hasta ahora? ¿Qué hora es? 10:15. No nos hemos bajado los pantalones en el CNE porque, bueno, porque no hay más, pues. Le hemos dado todas las garantías. Todas las garantías se le ha dado. Hasta contar 100%, pues hacer auditoría 100%. Y todavía siguen ustedes con ese macancito del CNE. Borrell salió por allá. Borrell y otra funcionaria más. Creo que es la ministra de Relaciones Exteriores de España. Señora, ocúpese de su país. Ocúpese de su país. Que bastante mal lo tiene. Hay que, dice por acá, Mike Pompeo. En Paramaribo, el secretario Pompeo celebrará el triunfo de la democracia reuniéndose con recientemente electo presidente. Y otra cosa. Alerta a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Exxon, que es lo que estamos viendo a Pompeo por Surinam y Guyana, quieren meterse en la plataforma del Esequibo. Y esa vaina es nuestra. Se lo estamos anticipando. Eso es
nuestro. Y ahí no van a entrar ni Exxon, ni Creole Petroleum Corporation, ni nadie en absoluto. Señor, eso es venezolano. Y se lo decimos. Y es que es una cosa terrible porque, ¿cómo te digo? Que lo haga un gobierno sumamente débil. Porque un gobierno que no es solamente que está babiándole las botas al imperio norteamericano. Lamentable por el pueblo de Guyana. Que el pueblo de Guyana en su momento fue respondón o le respondió a los Estados Unidos, o al gobierno que hubo aquí en Guyana. Pero es terrible, terrible. El lamebotismo es muy, muy, muy feo. Bueno, lo de Eliot Dabran, que hay que aplazar las elecciones en Venezuela, dice Eliot Dabran, no es suficiente. No la vamos a aplazar. No la vamos a aplazar. Bien, ahora vamos con otro video. Venme para acá. Las sanciones son un crimen. Esto es lo que ustedes tienen que ver. ¿Qué es lo que está provocando todo este cerco? Y les repito a los Estados Unidos de América y a los gobiernos satélites que están a los lados, nosotros no vamos a arrodillarnos ni ante el imperio y mucho menos ante lamebotas como estos que tenemos al lado. Vamos a ver ahora. Las sanciones son un crimen. Rueda. Canada, Panama, and Switzerland. These measures are part of systematic attempts at regime change against the South American country, which have escalated significantly in recent years, including threats of military intervention. Nevertheless, there's already an intervention underway with devastating effects, the economic, financial, and commercial blockade against Venezuela. And rather than the Maduro government, sanctions on Venezuela. The sanctions were another option to send him a message. And sanctions is the way to do that. The sanctions. No sanctions against. Sanctions. War by other means. Ever since the Bretton Woods Agreement, from the Torricelli-Graham Act against Cuba to the Trading with the Enemy Act applied against North Korea, all the way to the Obama Decree against Venezuela, the United States has resorted to these policies to pressure countries that refuse to toe the line. Here are the main examples. 1950, North Korea. Korea is a small country. With the U.S. taking part in the Korean War on the South Korean side, then-President Harry Truman decided to implement coercive economic measures against North Korea with a complete embargo on exports, looking to weaken what was then an ally of the Soviet Union. 1960, Cuba. President Eisenhower imposed severe sanctions following the nationalization of U.S. properties and strategic companies in Cuba. Eran nacionalizadas. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. The blockade was subsequently intensified until completely forbidding any goods from going in, including food and medicine. 1990, Iraq. In the context of the first Gulf War, Washington imposed sanctions against Iraq, blocking all imports with some exceptions of food and medicine, and forbidding any exports of oil and derivatives. I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Sanctions escalated in the years that followed, until 2003, when they gave way to the next military invasion of Iraq, under the false pretense that Iraq possessed weapons of mass destruction. Fast forward to the present. The U.S. is still oppressing the peoples and nations that stand in the way of its interests, and the brutal attacks are now targeting Venezuela, subjecting the Caribbean nation to a political, commercial, and financial blockade whose effects are yet to be fully felt. December 18, 2014. The United States Congress approves the Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act. The bill contemplates the freezing of assets belonging to individuals or companies in U.S. territory or under U.S. jurisdiction, as well as blocking dealings with Venezuelan state officials, entities, and companies. March 8, 2015. The 2014 Act is elevated to Executive Order 13692, known as the Obama Decree, in which Venezuela is labeled an unusual and extraordinary threat to U.S. national security. This decree became the legal basis for all of the unilateral measures and sanctions applied since then. From May to December of 2016,
Banks such as Commerce Bank in Germany, Novo Banco in Portugal, and JP Morgan in the U.S., alongside other companies, lend themselves to the commercial blockade, resulting in Venezuela facing growing difficulties to find intermediaries for its financial transactions. July to August 2017, Delaware Trust, PNC Bank, and Citibank, all U.S. financial institutions, refuse to receive Venezuelan funds and forbid their clients from dealing with Venezuela. August 24th, 2017. It's a strong message for the people of Venezuela. The U.S. government imposes Executive Order 13808, prohibiting the direct or indirect sale of Venezuelan government bonds, tightening the financial boycott and the policy of isolating the Venezuelan banking sector, and severely affecting the operations of the state oil company PDVSA. August to December 2017, Bank of China, BDC Shandong, UBS Group, Deutsche Bank, and a number of Russian banks are pressured by the U.S. Treasury Department to shut down Venezuelan accounts and freeze money that was destined for imports of food, medicine, and other basic goods. Rating agency Standard & Poor's declares Venezuela to be in selective default. January to April 2018. Payments related to 11 government and PDVSA bonds totaling $1.2 billion cannot be made to creditors due to obstacles imposed by sanctions. The Trump administration blocks the repatriation of dividends from the Venezuelan U.S. oil subsidiary, Citgo. May 21st, 2018. A new executive order, 13835, escalates the economic blockade against Venezuela in response to Nicolas Maduro's re-election victory. Venezuela's President Nicolas Maduro has been declared winner of Sunday's election. The obstacles to transactions or renegotiation of debt are increased, targeting not only the Venezuelan government, but all state companies, among them the Central Bank and PDVSA. May to November 2018. The Brazilian government stops paying for electricity supplied to it by Venezuela following threats from the U.S. State Department. The Trump administration forbids U.S. citizens and companies from dealing with gold exported from Venezuela. January 2019 to the present. The U.S. continues to escalate the economic strangulation, imposing new sanctions against sectors such as mining and institutions such as the central bank. The Bank of England announces the illegal seizure of $1.3 billion worth of Venezuelan gold. There are also sanctions against shipping companies, making the importation of food and medicine even harder. One of the latest attacks targeted the CLAP program, which benefits 6 million Venezuelan families with food boxes at subsidized prices. More recently, on August 5th, Washington elevated its sanctions program to a definitive embargo, blocking all Venezuelan state assets in U.S. territory and threatening to impose secondary sanctions against countries and companies that maintain commercial relations with Venezuela. Washington's preference for these methods is no mystery. The influential think tank Council on Foreign Relations argued in a report that sanctions provide a visible and less expensive alternative to military intervention, taking for granted the tremendous U.S. interest in controlling Venezuelan territory, resources, and institutions. And sometimes there are even chilling confessions. In this administration, we're not afraid to use the phrase Monroe Doctrine. This is a country in our hemisphere. It's been the objective of American presidents. Nuestras casas aceptando alegremente las colas de gasolina. Esa es la razón por la que hoy no tenemos gasolina y no la vamos a tener mientras esté la dictadura ahí y no la vamos a tener mientras nos acostumbremos a hacer cola y no la vamos a tener mientras nos acostumbremos a no tener agua. Celebro. En Venezuela no hay gasolina, no hay agua, no hay luz, no hay comida. Venido diciendo, lo que ratifica esta sanción, lo que ratifica este acompañamiento de nuestros aliados más importantes, que estamos actuando en todos los terrenos de lucha para lograr la presión necesaria. La primera vez que, como presidente del Parlamento, yo fui a solicitar sanciones en Europa y en Estados Unidos, a los pocos meses eran una realidad. El tema petrolero, que para mí es una de las sanciones democráticas más fuertes, y ya es una realidad y todo el mundo acepta que tiene que hacerse así para meterle más presión. Y si vamos a sancionar a PDVSA, que afecta su capacidad tan limitada como sea, de hacer negocio petrolero, tendrá un impacto al pueblo entero. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Son necesarias
las sanciones, ampliar las sanciones, intensificar las sanciones. Ya llegará el día en que nosotros tengamos que obstaculizar las vías de suministros, de distribución de alimentos, porque nos va a tocar. Así me pasó en el 2014. Yo pedía sanciones y me decían que no. Y las circunstancias cambiaron y luego me dijeron que sí. Y por cierto, las sanciones que se acaban de aprobar esta semana pasada contra el oro y otros minerales van directo a la médula de lo que está haciendo hoy el financiamiento ilegal del régimen, como decíamos al principio. El gobierno venezolano denunció un bloqueo naval contra el país que impide el acceso a diversos insumos, especialmente los destinados a la refinación de gasolina, provocando largas filas para surtir combustible y el desabastecimiento en diversas regiones. Contraviniendo un mandato expreso de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos impuso un bloqueo económico, financiero y comercial a Venezuela, que viola derechos fundamentales de toda la población, como es el caso de la salud. Veamos. Han supuesto el veto de bonos para el refinanciamiento de la deuda por 3.000 millones de dólares, el bloqueo de papeles por Euroclear por más de 2.200 millones de dólares para la compra de alimentos y medicinas. En su informe del pasado 25 de abril aseguran que las sanciones de la administración Trump desde 2017 han provocado más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018. Han reducido también la disponibilidad de alimentos y medicinas y elevado la tasa de mortalidad y enfermedad. Agregan que las sanciones de agosto de 2007 provocaron una aguda caída en la producción petrolera. Dicen también que de continuar las sanciones activadas en enero, provocarán decenas de miles de muertes que son evitables. Lo que ratifica esta sanción. Yo fui a solicitar sanciones. Vamos a sancionar a PDVSA. Yo pedía sanciones y me decían que no. Las sanciones que se acaban de aprobar esta semana pasada. Son necesarias las sanciones. Ampliar las sanciones. Intensificar las sanciones. La administración de Donald Trump aplica a Venezuela sanciones extraterritoriales e ilegales, incluso dentro de los Estados Unidos, siendo estas una de las principales armas para materializar su política injerencista contra el país. Forzado por estas medidas, en 2017 Euroclear dio a conocer de manera informal y poco clara que 164 millones de dólares en títulos de valores de la República destinados a la compra de alimentos del sistema CLAP habían sido bloqueados, violando el derecho a la alimentación a las y los venezolanos. En 2019, Novo Banco, entidad financiera de Portugal, negó procesar 10 millones de euros dirigidos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, destinados a la implementación de políticas para el desarrollo integral del país. Estas y otras acciones han sido justificadas con respuestas carentes de pruebas que pretenden vincular al gobierno venezolano con acciones ilegales. Sin embargo, no se ha permitido que la defensa venezolana sea escuchada ante el arrebato ilegal de sus fondos en instancias internacionales, en las que no se les pide ayuda ni donaciones, sino el cese inmediato del bloqueo y la persecución a las operaciones realizadas con los recursos legítimos de la República. Mientras la narrativa de los centros de poder fácticos mundiales reiteran su supuesta preocupación por Venezuela, persisten en un sistemático bloqueo en momentos en los que el mundo atraviesa una pandemia nunca antes vista, constituyendo así graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional. Esto demuestra una vez más que las sanciones son un crimen. Miren, estos últimos, desde el año 2015, estos últimos 5 años, han sido terribles. Esta gente comenzó primero con una aprobación de leyes todas en contra de la Constitución, en contra de los avances de la Revolución Bolivariana. Luego avalaron todas las sanciones, avalaron el bloqueo criminal, avalaron el robo de Citgo. Avalaron el robo de monómeros, avalaron el robo del oro,
avalaron todo tipo de sinvergüenzura. Un papel bond terrible, un papel bond para hacer negociaciones en donde está metido Guaidó, está metido Henry Ramos, está metido Julio Borges, está metido toda esta cuerda de vagabundos, ladrones, criminales en contra del pueblo venezolano. ¿Qué ustedes creen que es lo que nosotros vamos a hacer a la Asamblea Nacional? Aquí, no solamente a legislar, a recuperar ese espacio que no debimos haberlo perdido nunca. No lo debimos haber perdido nunca. Ustedes no saben que muchos de los avances que tenía la Revolución Bolivariana se estancaron y sin embargo continuamos haciendo vivienda a duras penas. Conseguimos seguir con el tránsito de las misiones. O sea, qué cosa más perversa lo que ustedes vieron, el trabajo que se hizo en esa Asamblea Nacional en contra del pueblo venezolano. Esto no es contra, escúchese bien, esto no es contra el presidente Nicolás Maduro nada más, esto no es contra los chavistas nada más, esto es contra todo el pueblo. Es ir al rescate. Tomar la Asamblea Nacional no solamente es ir al rescate, es que empezar a trabajar para recuperar todos nuestros activos. Lo que ha sido producto de robo, lo que ha sido producto de digamos, que nos quitaron cosas, nos las quitaron de manera ilegal, nosotros tenemos que ir a la lucha no solamente a legislar, sino a trabajar de inmediato. O sea, que es que nosotros no es que estamos, no, vamos a llegar allá, entonces vamos a cantar el himno y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, nosotros vamos a llegar haciendo ya de una vez. Y cuando decimos haciendo, es de inmediato. Nosotros tenemos que ir programando desde ya una estrategia para ir al mundo a recuperar lo que es nuestro. Lo que es nuestro. ¿Saben lo que es que hayamos perdido Citgo porque a un criminal bobolongo de mierda se le haya ocurrido autoproclamarse presidente y eso haya sido excusa suficiente para el gobierno norteamericano de quitarnos un activo como Citgo? ¿Ustedes saben lo que es que en este gobierno títere, este gobierno narcotraficante de Colombia, que es la fábrica de la droga norteamericana, de la droga que consumen en Norteamérica, esté constantemente, no solamente atentando contra su pueblo, sino de cómplice, de esquirol del gobierno imperial? Ay, les voy a decir algo. Esta lucha es larga, pero no es en vano. A mí ahí me da risa cuando viene a esta guerra y te dice, no, ¿quién nosotros queremos que gane? ¿Trump o Biden? Son igualitos los dos, son igualitos, uno es peor que el otro. Uno por acusaciones por casos sexuales, si no es por casos sexuales por robo, pues si no es por corrupción. No hay un gobierno más corrupto que el gobierno norteamericano. Corrupto desde su seno ahí en ese Congreso de los Estados Unidos hasta la Casa Blanca, pasando por la DEA y todos esos organismos de inteligencia. No hay algo más corrupto que eso. Y no hay un gobierno más opresor de su pueblo que el gobierno norteamericano. Vean esto para que aquí no estemos apostando si Biden o uno no sabe quién es peor. Vean este video, por favor, rueda. Mr. Trump is an
trust me with the presidency. I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light, not the darkness. Judgment. President Bush is right to be concerned about Saddam Hussein's relentless pursuit of weapons of mass destruction and the possibility that he may use them or share them with terrorists. President, all he needs to get rid of Saddam Hussein's weapon of mass destruction is Saddam Hussein. There's no question about that. He possesses chemical and biological weapons and is seeking nuclear weapons. And unlike my colleague from West Virginia and Maryland, I do not believe this is a rush to war. I believe it's a march to peace and security. For the final proof, the smoking gun that could come in the form of a mushroom cloud. Saddam is dangerous. The world would be a better place without him. There is no question that Saddam Hussein's a bad guy. In my opinion, weapons inspections are not the answer to the real problem, which is the regime. I have to tell you, Iraqis desperately want to be freed of Saddam Hussein, and they also know that the only country that can help them with this is the United States. And it's going to require guys like you in uniform to be back on foot in the desert, taking the son of taking Saddam down. The reason I keep insisting that there was a relationship between Iraq and Saddam and Al-Qaeda, because there was a relationship between Iraq and Al-Qaeda. Preemptively, in the face of an imminent threat, has always been and must remain a part of U.S. foreign policy. Price.
La discriminación racial que se produce en Estados Unidos no solo afecta a los afroamericanos, ya que el historial de exclusión y persecución a la población latina tampoco se queda atrás. ¿Cómo se discrimina a los latinos en Estados Unidos? Los latinos suponen el 18% de los habitantes de Estados Unidos, forman el segundo grupo étnico más grande de ese país y poseen el mayor crecimiento demográfico. La mayoría de esas personas son de origen mexicano. Los primeros conflictos entre esa población y los colonos de origen europeo comenzaron con la apropiación por parte de Estados Unidos de territorios que eran de México, como consecuencia de la Guerra Mexicano-Estadounidense que tuvo lugar a mediados del siglo XIX. Washington prometió a los mexicanos que habitaban en esas tierras la ciudadanía estadounidense y el respeto a sus posesiones, pero desde el principio, empresas, cuerpos armados y políticos defensores del supremacismo blanco emprendieron acciones para exterminar o expulsar a esas personas y, posteriormente, a otros inmigrantes de origen latino que vieron en el sueño americano una vía para escapar de los conflictos armados y la precariedad económica de sus países de origen. Los ataques no se hicieron esperar. A comienzos del siglo XX, los Rangers de Texas torturaron, mataron o hicieron desaparecer a más de 5.000 mexicano-estadounidenses. Compañías y turbas de ciudadanos blancos también realizaron deportaciones informales, en las que el propio gobierno de Estados Unidos participaría de manera activa posteriormente. En ocasiones, contaron con la complicidad de las autoridades de México, como en 1930, cuando tuvo lugar la repatriación de 2 millones de mexicanos, más de la mitad con estatus legal, y la Operación Espalda Mojada, que devolvió a más de 1 millón de inmigrantes que habían sido atraídos con promesas de trabajo. La problemática que provoca la relación que se hace de la población latina con la inmigración ilegal continúa hoy en día, como refleja que Estados Unidos apelara al argumento de garantizar su seguridad para levantar un muro en su frontera con México. Esta medida se suma a los reclamos de algunos blancos en cuanto a la asimilación, ya que algunos consideran que muchos hispanos no quieren adaptarse. Sin embargo, los estudios demuestran con claridad la creciente integración de la comunidad latina en la cultura estadounidense. El 99% de los menores latinos dominan el inglés, el 40% de sus integrantes ha estudiado en una universidad y el 27% se casa con personas de otros colectivos. A pesar de esto, cada vez sufren más delitos de odio y sus condiciones de salud y socioeconómicas siguen por debajo de las que tiene la población blanca. Como contraparte, otros números arrojan que la situación todavía es relativamente más grave para la población afroamericana. Son el grupo más violentado, más empobrecido, segregado y excluido en cuanto al acceso a la salud. Los grupos supremacistas blancos ven como un problema tanto a latinos como afroamericanos. A los primeros los consideran algo pasajero que se puede resolver con deportaciones o muros, y con los segundos son más agresivos porque no pueden aplicar ninguna de esas dos medidas. De esta manera, el desprecio y la exclusión que sufren los hispanos en Estados Unidos es menor al que padece la población afroamericana, pero no por ello deja de ser un problema grave. Y en el caso del racismo, discriminar entre víctimas es otro tipo de discriminación. ¿Sabes que a ti te puede funcionar ese mecanismo del terror? Te puede funcionar un tiempo, pero no todo el tiempo. Ahí, esta élite que siempre ven en pos de dinero, ha venido, digamos, trabajando con el terror, con el pueblo norteamericano. Sobre todo a partir del 11 de septiembre de 2001, a partir del 11 de septiembre, que luego, no, si hay algo que se ha puesto en duda, ha sido precisamente ese derribo de las Torres Gemelas. Sobre todo por la relación de la familia Bush con la familia Bin Laden, ¿eh? Después, al final, desaparecieron el cuerpo del supuesto exterminio del señor Bin Laden. Entonces desaparecieron también. Hasta hicieron una película de cómo le llegaron. El hecho es cierto. O sea, ese pueblo ya está cansado. Está cansado porque a medida que pasa el tiempo, las restricciones siguen siendo peores.
A partir del 11 de septiembre yo quiero recordarles que la política de seguridad criminal por parte del gobierno norteamericano se extendió incluso hasta países de Europa, en donde hasta llevar un gel, llevar una pasta dental dentro de una maleta se convirtió en un problema para estas élites. Para estas élites, ¿no? Pero el hambre, mira, entre el hambre, las clases medias esa clase de la American Way of Life que tenían cierto estatus de vida garantizado, aunque siempre hipotecado, eso todo se acabó, se agotó. Ahora ves gente durmiendo en tráiler, en carros, en los estacionamientos de Estados Unidos. Gente que perdió su casa, con la burbuja inmobiliaria. Hay muchísima gente que perdieron sus viviendas. El maltrato a los afrodescendientes, a los latinos, a los asiáticos, dentro de Estados Unidos, y sobre todo la xenofobia que ahora se ha incrementado con el supremacista blanco, con Trump. Entonces tú ves espectáculos grotescos como ver a Biden, por ejemplo, bailando Despacito para ganarse el voto latino. Pone la música de Despacito, entonces ya no puede ni bailar de lo viejo que está, y se pone a bailar Despacito para ganarse el voto latino. Mandan a Pompeo a dar esta vueltica por aquí, ¿ves? Rodeando a Venezuela para ganarse el voto latino. Y es la agresión permanente a los pueblos. Tienen ardiéndole las nalgas allá en Medio Oriente, con ya el gobierno iraquí, el pueblo iraquí obstinado de tener a los americanos allá metidos matándole gente, y convirtiendo Afganistán, o sea, convirtiendo el escenario de Medio Oriente, el escenario de los pueblos árabes, convirtiéndolo en un escenario digamos, de caos permanente, de muerte, de bombardeo, apoyando a grupos terroristas, en el caso de Siria, apoyando a grupos terroristas en el caso de Afganistán. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hemos venido encontrando? Y ahora parece que no le puede salir uno respondón en el caso del Líbano, que el Líbano es más bien un país que era aliado de ellos. O en el caso de Palestina, reuniéndose con Emiratos Árabes y reuniéndose para hacer las paces con Israel. No, el sionismo es irreconciliable con los intereses del pueblo árabe. El sionismo es irreconciliable con los intereses del pueblo palestino, que ha sido un pueblo atacado, vejado, humillado. Y esa política del terror no avanza jamás. No va a avanzar. Todo lo contrario, se va en contra de ellos mismos. Sectores judíos en Nueva York acompañando a palestinos en contra de esta tripartita que se tiró el señor Netanyahu, el señor Trump, para declarar pues la paz. ¿Cuál paz? ¿Dónde paz? Y están, yo siempre comparo el gobierno norteamericano, sobre todo estos últimos, desde Ronald Reagan hacia acá ha venido la decadencia, pero terrible, del hegemón imperial. Pero sobre todo, y estoy incluyendo a Obama, sobre todo desde Bush para acá, es lo que yo llamo el periodo de Calígula, la decadencia del imperio. El periodo de Calígula. Yo tengo un video de Chávez hablando sobre hay un ruso que le envió un estudio, que lo lee en un aló presidente que se hizo en el Salón Ayacucho. Y él habla sobre el tema. Sobre primero que al imperio no se le puede tener miedo en absoluto. Él dice allí, incluso, hay una parte que dice que aquí hay gente que le hablan de Estados Unidos y le tiemblan las piernas. No,
No, no señor, nosotros no tenemos por qué temblarnos las piernas cuando hablemos del imperio. No señor. Ah, ¿que es un enemigo peligroso? Sí lo es. ¿Que es un enemigo que nos puede aplastar? Sí, pero nosotros tenemos que ir al frente. Ir al frente y enfrentarlo y decirle claro y raspado su verdad, la verdad. Y sobre todo ahora, camaradas, ahora en estos tiempos en que ya la economía norteamericana y su dólar está en plena decadencia y desaparición, o como moneda impuesta, impuesta sangre y fuego. Vamos a ver a Chávez. Rueda. Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo. Es la historia que no se conoce. Los agentes de Washington, en Lima, en Bogotá, en Caracas y en toda esta América andaban intrigando contra Bolívar. Desde 1920 comenzó la intriga. Chantajeando, comprando, intrigando. Intrigando a Bolívar en algunas cartas enviadas desde Lima, desde Bogotá a Caracas, por aquellos emisarios especiales, embajadores itinerantes que eran, decían, una de ellas, el peligroso loco del sur. Sus proyectos amenazan nuestros intereses, los de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos nació con un ansia imperialista, el propio Jefferson lo dijo. Debemos tragarnos una a una las nuevas naciones que van naciendo en la América antes española. Hay una esperanza en el horizonte de que nosotros podamos de verdad crear una nueva arquitectura unitaria en América Latina. Ah, el imperio el año pasado lo dijo y lo anunciaron. Han creado una oficina especial para América Latina. Además de toda la labor que hacen los agentes encubiertos a través de medios de comunicación, a través de las embajadas de Estados Unidos en todo nuestro continente, periódicos, opinadores, bueno, rumores, las infiltraciones que han hecho durante siglo y medio, han infiltrado muchas instituciones y tienen pues una labor permanente de intriga en estas tierras nuestras. Pero además han creado una oficina especial, que no es sino una oficina de guerra psicológica. El imperialismo es Drácula, el capitalismo, que ha extraído las materias primas de este continente, de toda la América Latina, del Caribe, de África, 500 años. ¿Quién aguanta eso? 500 años de draculismo. Sí, en verdad, 500 años. Yo estaba recordando hace unos días que una vez hubo una cumbre en Europa, no recuerdo dónde era, de hace varios años, de jefes de Estado de América Latina con Europa. Y entonces apareció y circuló por allá una carta dirigida a los jefes europeos, firmada por Guaycaipuro Cuauhtémoc. A todas luces un nombre, ¿cómo se llama? Guaycaipuro Cuauhtémoc hace una carta. Y él, citando fuentes, dice que Europa debería pagarnos la deuda, una deuda que tienen con nosotros. Él sacó la cuenta, dice haberse ido a los archivos de Indias y dice que están registrados, y eso es lo que está registrado, ahí no metemos piratas, no, no, porque los piratas son piratas, se trata de nuestros hermanos europeos, que vinieron aquí pacíficamente y tal. Y entonces, él dice haber verificado en los archivos de Indias que entre el año 1500 y el año 1600 y tanto, 1700 por allí, en casi 200 años, llegaron solo por Sanlúcar de Barrameda no sé cuántos barcos, galeones, y también por allá a Portugal llegaron otros tantos galeones llevando oro y plata. Y que él sumando eso, lo registrado, había llegado a la conclusión, a la sumatoria de que se llevaron en 200 años, los hermanos europeos se llevaron de aquí 600 toneladas de oro
y 6.000 toneladas de plata. Que él, respetuoso de los hermanos europeos, nadie, nosotros, ¿cómo vamos a decir que la culta Europa nos asaltó? No, por Dios, no podemos acusarlos de asaltantes. La culta Europa, ¿no? Era una ofensa para Europa. Fue un préstamo. ¿Tú leíste la carta esa? Esa carta hay que buscarla, por ahí debe estar. Hay que mover esa carta otra vez. Un préstamo del primer fondo que hubo, fondo monetario iberoamericano. Entonces él saca la cuenta. Bueno, fue un préstamo. No fue que nos robaron, porque tendrían que ir presos todos. Imagínense usted, los reyes, soberanos, papas, porque venían con curas además. En cada barco iba un cura, por lo menos un cura con la cruz. O sea que era legal, era bendecido por Dios. Ahora, ¿nos van a seguir saqueando? Las transnacionales europeas, norteamericanas, ¿nos van a seguir saqueando? ¿Vamos a permitir nosotros 300 años más de saqueo? ¿500 años más? Hace 200 años Simón Bolívar dijo aquí en Caracas, lanzó aquella frase. Era 1811. 200 años se van a cumplir ya cuando lanzó la frase. Se preguntaba Bolívar ante los conservadores que discutían que no, que había que esperar, que el rey de España era el rey de España, que Napoleón no sé qué más, etcétera, que no podíamos declarar la independencia y desconocer la autoridad divina del rey. Bolívar se levantó por allá, allá donde está la alcaldía mayor hoy, por allá cerquita Bolívar se paró y dijo, que los grandes proyectos deben prepararse con calma. 300 años de calma no bastan. Pongamos sin temor, dijo, la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Ese es Simón Bolívar, que parece que hablara hoy, que nos hablara hoy. Porque Bolívar tenía pensamiento muy hacia lo económico también. Tenía una visión integral, Una vez dijo en Angostura, cuando presentó el proyecto de constitución, dijo, legisladores, he tratado de excitar las dos grandes palancas que mueven el progreso de los pueblos, el saber y el trabajo, Cuando logremos mover estos dos grandes resortes, obtendremos lo más difícil, hacer a los hombres honrados y felices. Honrados y felices. Era un pensamiento presocialista, el de Bolívar. Era un pensamiento presocialista. Iba apuntando hacia el socialismo utópico que estaba en boga en aquellos años, comenzando el siglo XIX. Termino de leer aquí. Aquí donde dice. Esto es muy importante. Al imperio estadounidense podría oponerse únicamente una alianza de civilizaciones. La rusa, dice el ruso, cuya órbita incluye a la comunidad de estados independientes. La china, la hindú, la islámica y la latinoamericana. Este es un mensaje para nosotros, bien importante. Los latinoamericanos somos una civilización. Yo agregaría sin duda aquí, bueno, la islámica está en África también, pero para ser más preciso, ¿verdad? La africana, el África. Una alianza de civilizaciones. Estoy citando a este militar ruso, experto en geopolítica y en seguridad, que Fidel Castro lo cita y dice que es interesante. Es necesario, en verdad, así lo creemos, bueno, revisar todo esto. Respetamos los ritmos de cada país, respetamos la ideología en cada país, no tenemos ningún plan nosotros de exportar nuestras ideas, nuestra revolución, solo lo decimos para la reflexión. Y con todas esas diferencias, bueno, es necesario impulsar una alianza. Nunca se me olvida una conversación con el ayatolá Jamenei. Cada vez que voy a Teherán, yo le voy a visitar. Ali Jamenei. Me decía un día, mire, Chávez,
hablando de estos temas de la geopolítica, es una cuestión de poder. ¿Podemos o no podemos? El imperio es un poder. Hay que responder con un contrapoder. Y debe ser un poder de tal magnitud capaz de resistir la avalancha imperialista. Y esta fase, bueno, la fase, decía Lenin, como sabemos, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Ahora, el imperialismo parece que está en su fase superior, la locura. Aquí mismo ellos creían que yo, es decir, que sacar a Chávez era como decir, mira hijo, llévate este vaso de agua y tráeme acá y ponga Carmón aquí. Y el problema se acabó. Hay que ser bien loco, es decir, irracional pues. A Carmona vino aquí. Yo estaba por allá, yo lo vi en televisión a Carmona. Aquí se autojuramentó, autojuramento, tal. Y aquí la jauría, este mismo salón. Aquí era que estaban, Carmona estaba allá. Quitaron el retrato de Bolívar, Elena. Porque Bolívar les da miedo a la oligarquía. Ellos lo utilizaron siempre, pero hoy el verdadero Bolívar ha vuelto, es el pueblo. En verdad aquí no hay ningún mesías, ni ningún caudillo. Yo respeto mucho las humildes expresiones de los compañeros presentes, pero aquí el poder no es Chávez, es un pueblo, es un pueblo. Entonces ellos quitaron a Bolívar de allá, lo echaron al basurero, por allá lo tenían, y entonces se instalaron aquí. No tomaron en cuenta un pequeño detalle. Aquí al lado, ahí está 23 de enero, la parroquia Sucre, Bernal no está, es la más grande. Bueno, y todos estos barrios que rodean el oeste de Caracas, el centro de Caracas, ellos no tomaron en cuenta eso. Aquí vino el embajador gringo a aplaudir. Ah, mientras tanto, tuvo que salir por la puerta de atrás corriendo como una rata. Como las ratas cuando se escapan de los albañales, metieron a los albañales. El pueblo rodeó esto. Ellos creían que un grupo de generales, eran como 100, un batallón de generales, traidores y almirantes, un batallón. Ellos creían que tener 100 generales ya era suficiente. No, Chávez está muerto, 100 generales. ¿Ah? Y el jefe del ejército, pero el jefe del ejército no pudo mover un soldado. Ni un batallón de soldados. Ellos creían que los soldados iban a dispararle al pueblo. Ni una bala salió de ningún fusil, de ningún soldado, de ningún soldado. Entonces el imperialismo ha llegado a la fase de locura. Claro, es una fase muy peligrosa, muy peligrosa, muy peligrosa, porque es la locura, pues. Ojalá el pueblo de los Estados Unidos, algunas corrientes que conscientes, que como no las va a ver, las hay, lo sabemos, algunas son visibles, otras están por debajo, logren frenar la locura desatada del imperio. Ojalá incluso el mundo también, perdón, ojalá la Europa. Entonces, ojalá que el mundo, y bueno, y nosotros unidos, pues, que ellos se den cuenta que no pueden imponerle al mundo el diktat, para tomar la frase, la palabra rusa, la dictadura mundial, pues no vamos a permitirlo, pues. ¿Sabe que el comandante Chávez menciona allí la carta de Guacaipuro Cuauhtémoc? Comandante Chávez era muy bueno, se me parecía mucho a Galeano. Él mezclaba historia, mezclaba cuentos con, y la mayoría de las veces eran cuentos de enseñanza, ¿no? Y cuando él habla de esa carta de Guacaipuro Cuauhtémoc, yo la busco
y me encontré con la carta. Quiero pasarles el video porque después, en el año 2018-2019, la persona que escribió realmente esa carta lo confiesa. Vamos a verlo. Un buen amigo, por cierto. Vamos a verlo. Señores, aquí pues yo, Guaycaipuro Cuauhtémoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo 500 años. Aquí pues nos encontramos todos. Sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo, porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su séptimo mandamiento. ¿Expoliación? Guárdeme Tonán sin desfigurarme que los europeos como Caín matan y niegan la sangre de su hermano. ¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores, como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro como de destrucción de las Indias, o a ultrosos como Arturo Uslar Pietri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se debían a la inundación de metales preciosos. No, esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos otros préstamos amigables de América destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no solo a exigir devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios. Yo, Guaycaipuro Cuauhtémoc, prefiero pensar en la menos ofensiva de estas hipótesis. Tan fabulosa exportación de capitales no fueron más que el inicio de un plan Marshall-Tezuma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musulmanes, creadores del álgebra, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización. Por eso, al celebrar el quinto centenario del empréstito, podremos preguntarnos: ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo de los fondos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional? Deploramos decir que no. En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armadas invencibles, en terceros Reich y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como en Panamá, pero sin canal. En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años,
tanto de cancelar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta y provee todo el tercer mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, según la cual una economía subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a reclamarles para su propio bien el pago del capital y los intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos en cobrar. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarle a nuestros hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas del 20 y hasta el 30% de intereses que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10% acumulado solo durante los últimos 300 años con 200 años de gracia. Sobre esta base y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185 mil kilos de oro y 16 millones de plata, ambas cifras elevadas a la potencia de 300. Es decir, un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras y que supera ampliamente el peso total del planeta Tierra. Muy pesadas son esas monedas de oro y plata. ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Aducir que Europa en medio milenio no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar ese módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos. Pero sí exigimos la firma de una carta intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente y que los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa que les permita entregárnosla entera como primer pago de la deuda histórica. Dicen los pesimistas del viejo mundo que su civilización está en una bancarrota que les impide cumplir con sus compromisos financieros o morales. En tal caso, nos contentaríamos con que nos pagaran entregándonos la bala con que mataron al poeta. Pero no podrán. Bueno, es una mentira que es absolutamente verdad. Una verdad que es absolutamente mentira. Hay que explicar eso. En realidad eso le ha dado la vuelta al mundo, ese trabajo. Y de verdad que hay mucha gente que se ha creído que hay un cacique llamado Guaycaipuro Coltema. Hay gente, antropólogos incluso, que me han hablado y han hablado del cacique. Y yo muy dolorosamente, no, ese señor lo inventé yo. Pero el resto es rigurosamente cierto. Se llevaron los españoles más de 50 millones de kilos de plata del Potosí y cantidades de oro. Y la cantidad de víctimas que comportó la invasión europea, no lo mataron todos. Murieron de las pestes, las epidemias, las hambrunas, etcétera. Pero ese cuadro es consternador. Y entonces, gracias a ese oro y esa plata robada, se desarrolló Europa, nació el capitalismo. Y entonces, bueno, se entiende que eso fue un préstamo que le hicimos los americanos a Europa y al mundo para que se desarrollara, cuando nos lo devuelven y con los intereses. Yo concluyo el artículo diciendo, bueno, y fíjense que esto está en verdad, cuando Bolívar llega en Bolivia, Potosí, para la República, esa mina de la cual se había formado la riqueza de los países europeos. Y agarra y llega, dice una frase sintética, esa terrible: el Potosí, durante 300 años, erario de España. Si toda la hacienda pública de España y Europa se ha mantenido sobre esa riqueza saqueada. Entonces, bueno,
yo concluyo, o dice Walter Duro Cuauhtémoc, bueno, yo no voy a pedir que me devuelvan eso, porque sé que ustedes han hecho mal uso de esa riqueza y que no son capaces ni siquiera de devolver el capital y menos los intereses. Yo lo que pido es que me devuelvan la bala con la que mataron al poeta. Dice, pero no podrán, porque esa bala es el corazón de Europa. Al camarada Luis Brito, él fue el que escribió, él dice bien explicadito, dice que sí, que dentro de una mentira los datos son fidedignos. Él hizo los cálculos y se lo creo, porque Brito es muy acucioso y hizo los datos con los galeones que llegaron, se llevaron plata y oro para allá, para España. Y hablando de España, lo dejo para último. Y por cierto que llegó por ahí un videito bien bueno, que lo voy a poner después. Hablando de España, ¿verdad? Recientemente, para que ustedes vean cómo esa ola fascista del racismo impulsado por los sectores más fascistas del franquismo, por lo menos en el caso de España. Y después salen, tú sabes, dándose golpe de pecho. No sé qué le pasa a esas niñas. Veamos este video y le agregué algo de una española que ustedes verán porque fue famosa, que recientemente le entregó unas manzanas a unos niños y le preguntó, ¿tú nunca habías comido manzanas? Yáñez, apellido Yáñez. Que hizo aquí una especie de reportaje que no sé si es tratando de hacer una denuncia o en su efecto haciendo algo como tipo hola. Vamos a verlo, rueda. Aquí esta pareja están aquí y lo han escupido. Esto es una agresión. Esto es una agresión. Esto es una agresión. Esto es una agresión. Ahora se tapan la cara. Ahora se tapan la cara. Ahora se tapan la cara. Mira, se toca la mascarilla. Ahora se tapan la mascarilla. Están así. Así está. Así está. Así está. Ahora se está faltando el respeto. Ah, se tapa ahí. Mira, voy a meter una hostia en los móviles que lo voy a romper en la cara. No te preocupes, va a haber movida, de que va a haber movida, va a haber movida, no te preocupes. No te preocupes, va a haber movida, va a haber movida. Vale, vale. Mira lo que tú quieres. Apoyo. Que encima eres un producto, lo encuentran roto, asqueroso. ¿Cómo le hace cuando tienen condones? Sí, sí, seguro. Tu madre es mi peor. Seguro, seguro. A mí no te quieren. Denuncia. Seguí, seguí, seguí. Mi madre también le quieren, hija de la brava. Seguí, seguí. Grábame, mira, grábame, pedazo de puta. No te preocupes, te estoy grabando. Te estoy grabando, te estoy grabando, te estoy grabando. No te preocupes. No te preocupes. Mira, entré a ti a ver si hay algún tío bueno que me deja. Tú sigue, tú sigue, no te preocupes. Pues hay algún tío bueno que me ve. Sigue, sigue, sigue. Por chapo. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue, sigue, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue. Sigue, sigue. Hola, sigue, soy Nayeli. Sigue, sigue. Tengo los payasos con dinero. Sigue, sigue. ¿Qué más? Tengo los payasos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? Que me están grabando los hijos de puta. No, ah, ¿por qué será? Venga, me la voy a. Tú y yo entré. Ya, tío, pero es que... Pues entonces... Es que no va de ti, ¿sabes? Madre mía. Es, o sea, le estás poniendo incómodos ahí haciendo los comentarios, que la verdad es que nadie... Pues me jodan por panchito. Y, o sea, es que estás poniendo... incómodo, tío. Cállate, que no veo dónde está la esperanza. ¿Por cuánto vamos? Esta es esperanza. Así que, si queréis... Esperanza... Esperancita.
dije en el metro es mi opinión y no me la vais a quitar, ¿vale? Porque lo sigo opinando. Y ya está. Y este es mi país. Y ya está. Y yo estoy en mi país. No te jode. No te preocupes, va a haber movido de... Vale, vale. Ay, sí, de apoyo. Que encima eres un producto de un condón roto. Es que no sé. Vamos, la selva no tiene condones. Racista. Mucho. Muchísimo. Muchísimo. ¿Qué pasa a esas chicas? Descomposición familiar, drogas y otras adicciones como las nuevas tecnologías que son caldo de cultivo de violencia y marginación a edades muy tempranas. Sobre todo los contagios se dan en los distritos del sur. Y sí, efectivamente, se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid, claro que sí. No me mezclo con gente distinta. Dios mío santo, bendito, Dios mío santo. Ay, 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 ay. Y ya saben, buen consejo para sea parte de viajar en helicóptero para los Roques o pasar con el helicóptero así, pero ¿cómo es? Olga, vamos a mandibulear aquí, ¿te fijas? O viajamos en helicóptero para los Roques o nos damos una vueltica por allá, por el Santo Ángel. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! Existen. Existen. Por eso, yo cada día tengo más a Chávez aquí, ¿sabes? No solamente por crianza y convicción. Por crianza, yo esto se lo debo a mi familia, sino a Chávez, porque Chávez me representó, ¿sabes? Aquí nos pueden agarrar y excusar a veces de resentidos sociales. Pero esto, coño. Bueno, llámelo, pues, resentidos sociales, pues. O sea, y recuerden el consejo que tira este es el actor, este es Izaguirre, no sé. ¿Sí? Yo, y estas dos también eran actores, porque yo no sé, yo debe ser que dejé de ver novelas hace años, porque no los conozco. Y ya sabes, hay dos tipos de gente, ¿me entiendes? Los que lloran y los que hacen pañuelos. Entendido, entendido. Pero mi... Eileen Padrón me leyó la... sin darse cuenta, me leyó la mente y me manda este video que lo quiero. Ya, para acá. Quiero que lo vean. ¿Está colocadito? Por favor, voy. Si les preguntaras a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, que a qué clase social pertenecen, ¿qué crees que te contestarían? Probablemente lo mismo que contestarías tú. Yo clase media. Y lo más seguro es que la inmensa mayoría de ellos no lo sea. Ese, precisamente ese, es el origen de muchos de los problemas con los que convivimos en este país. La falta absoluta de conciencia de clase. Nadie nos habla de ella.
Nadie nos educa para tenerla, pero es lo que nos une como individuos y lo que nos da fuerza como grupo. Por eso, hay un interés especial en que se confundan términos. Si necesitas trabajar y recibir un salario para poder vivir, perteneces a la clase obrera, perteneces a la clase trabajadora. Es así de simple. A menudo, la gente relaciona erróneamente el tener un buen sueldo con pertenecer a una clase social superior. Pero si perder tu trabajo implica perder tu única fuente de ingresos, entonces perteneces a la misma clase trabajadora, seas cajero, barrendero, periodista o ingeniero. La clase media, por su parte, es aquella que sí puede permitirse no trabajar si así lo decide. Aquella que puede vivir de rentas, propiedades, inmuebles, tierras, inversiones, sin necesidad de recibir un sueldo derivado de su trabajo. Esas rentas pueden ser heredadas por haber nacido formando ya parte de esa clase media o ser adquiridas por haber pertenecido a la clase obrera y haber tenido un trabajo estable y bien remunerado que te haya permitido invertir y subir ese difícil escalón. Tener conciencia de clase ayuda a entender la realidad en la que vives, ayuda a asumir tu parte en ella y ayuda a fomentar el respeto y la solidaridad entre iguales, que poco o nada tiene que ver con el tan extendido paternalismo entre no iguales. Pero como esa conciencia brilla por su ausencia, la gente no sabe todavía cuál es su posición en las relaciones de poder en las que nos movemos a diario. La gente, desgraciadamente, no sabe todavía quiénes son sus iguales. Prefieren vivir bajo la comodidad que les proporciona la falsa idea de pertenecer a una clase social superior a la que realmente pertenecen. Aunque hacerlo implique necesariamente dejar de luchar por llegar a donde ya crees haber. Y que conste, eso no es un tratado marxista el que está explicando la señora ahí. No. ¿Eh? Eso no es... No puedo leer eso aquí. Ustedes también son una vaina. Bien, un abrazo a todos. Y recuerden, miren, la revolución es colectiva, es popular, nace de las raíces del pueblo. Esa es la revolución. No se confunda. Tenemos que ir a la reconquista de esa Asamblea Nacional. Y en esa Asamblea Nacional nos tenemos que convertir en voceros, igual como fuimos a la Asamblea Nacional Constituyente y cada quien asumió su rol de vocero. Así es como vamos a hacer, a ir al rescate de esa Asamblea Nacional. Chao, nos vemos el martes. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo nuestro.